Bueno, aquí estoy en el Chevrolet HHR. Le voy a meter el escáner y me voy a ir al dato del sensor de temperatura. Porque este carro trae la falla de que prende el abanico, pero no se apaga. Vamos a esperar que escanee. Ok, mira, aquí seleccioné esos tres datos, 5 voltios de referencia del estado de circuito y sensor de temperatura refrigerante del motor está a 101 grados. Voy a acelerarla para que llegue a 103, porque es cuando prende el abanico. Aquí tengo los datos, aquí tengo la temperatura del refrigerante del motor. Estoy acelerando el carro para que llegue a 103 y prenda. Que se me desconecte. Bueno, ya subió 102, sí. Hay que estar sobres porque va a prender el abanico ahorita. El abanico está apagado. Voy a poner este aquí para ahorita que esté soplando el abanico, lo vean. Mira, ahí está soplando el abanico ya. ¿Sí? En 103 prendió, ya bajó a 102. Ahora, ¿cuál es la bronca? Debería de apagarse. 103 otra vez, mira. 103, ahí está soplando el abanico y se escucha. Ok, ya, vámonos por acá. La bronca es que cuando baja ya abajo de 100, ya se debería de apagar. Y no se apaga. Aquí lo vamos a dejar buen rato. Ya bajó la temperatura a 85 grados, el abanico sigue prendido. Ahí sigue prendido y sigue soplando. Ahí la temperatura está a 77 grados, el abanico no se ha apagado, señores. Entonces, por eso, mira, sigue prendido el abanico, ahí debería ya de haber cortado. Entonces, ya si lo apago ahorita y lo vuelvo a prender, ya se apaga el abanico. Ahí la apagué. La volvemos a prender. Ah, caray. Estoy teniendo aquí un falsito. Ok. Ahí la volví a prender. Confirmar, la temperatura está a 76, el abanico está apagado, vuelve a prender cuando sube a los 103 y no se apaga. Entonces hay que revisar el sensor de temperatura, que vendría siendo, ¿dónde estás? Híjole, ahora que está con la lamparita, ¿dónde estás? Vendría siendo ese. Ese. Ese que estoy apuntando es un sensor de temperatura este. ¿Sí? Entonces, está a esta altura, teniendo el forro, por aquí por donde está el bote de líquido de frenos, por aquí hacia abajo, ahí está el sensor de temperatura. Voy a quitarlo, limpiarlo primeramente, revisarlo, limpiarlo, porque sí está prendiendo, la bronca es que no está apagando. Entonces, no sé si sea el sensor de temperatura o se quede enclavado el relay del abanico. Sí, que no corte. Primero va a ser eso, luego el relay y esperemos que hasta ahí pare esto. Dios quiera que no sea ningún problema más de computadora o señales. Ya después de que lo haga les digo qué pasó, qué fue. Y cuando lo quite lo muestro también.